Hola mis amigos Rumis, bienvenidos a un nuevo tutorial. En el vídeo de hoy os traigo un marca páginas un poco especial. Este es totalmente diferente a los que hacemos normalmente, pero queda muy bonito. Así que espero que os guste muchísimo y os sirva, os sirva muchísimo de utilidad. Eh, es un tejido bastante rápido dentro de lo que cabe, o sea, tampoco es que sea muy lento ni muy tardado, pero hay que hacer dos piezas, entonces es un poco más eh, tediosito, pero si ya le coges el truquillo, lo haces de corrido y podéis hacer un montón en un día. Así que, bueno, los materiales son muy poquitos, son estos que veis aquí. Ya ves, yo estoy utilizando lana de algodón con un gancho de 3 milímetros, una aguja lanera y tijeras. Y eso es todo lo que necesitarás para el marcapágina. Ya veis qué chulo queda. Vamos a ver cómo se hace. Bien, vamos a comenzar haciendo un anillo mágico. ¿Vale? Y vamos a hacer tres puntos altos, que el primero son tres cadenas. Y ahora hago dos puntos altos normal y dos cadenas. Y vamos a repetir los tres puntos altos y las dos cadenas son un total de cuatro veces. ¿Vale? Una, dos, tres puntos altos, dos cadenas. 1, 2 3 y dos cadenas y 1 2 y 3 y dos cadenas ¿Vale? ya lo tenemos 4 veces 1 2 3 y 4 y ahora lo que vamos a hacer es cerrar el anillo y y unimos aquí con la tercera cadena haciendo un punto raso. ¿Vale? Eso habrá quedado como un cuadradito. ¿Vale? Ahora vamos a hacer tres puntos rasos porque quiero comenzar dentro del hueco, ¿vale? Así que vamos a hacer aquí en el punto alto un punto raso, en el siguiente punto alto un punto raso y dentro del propio círculo un punto raso. Vale, y ahora comenzamos desde aquí haciendo tres puntos altos, que el primero son tres cadenas. Uno, dos, tres puntos altos. Ahora hacemos dos cadenas y en el mismo hueco tres puntos altos. Uno, dos y tres. Ahora vamos a pasar al siguiente hueco haciendo 5 puntos cadena. 1, 2, 3, 4 y 5. En el siguiente hueco hacemos 3 puntos altos juntos. 1, 2, 3, 2 cadenas y en el mismo hueco 3 puntos altos. 1, 2, y 3 Para pasar al siguiente hueco, 5 cadenas: 1, 2, 3, 4 y 5. Ahora en el siguiente hueco hacemos tres puntos altos, 1 2 3, 2 cadenas y en el mismo hueco 3 puntos altos. 1, 2, 3, para pasar al siguiente hueco hacemos solo dos cadenas. Y pasamos al siguiente haciendo tres puntos altos. Uno, dos, tres, dos cadenas. Tres puntos altos en el mismo hueco. Uno, dos, tres. Y unimos aquí haciendo dos cadenas. Y un punto raso en la tercera cadena por, la donde, por donde hemos comenzado. ¿Vale? El corazón es así. Estas dos grandes de 5 son las que van a hacer la formita del corazón y esta de abajo será la puntita del corazón. ¿Vale? Bien, ahora vamos a hacer dos puntos bajos, así. Uno encima de cada punto alto, un punto bajo. Y un punto bajo. ¿Vale? Y ahora, aquí dentro del siguiente hueco, hacemos dos puntos juntos. Dos puntos bajos juntos. Uno y dos. Y ahora es lo más peñazo de, toda la, de todo el patrón. Vamos a hacer 14 puntos triple altos dentro del siguiente hueco. ¿Vale? Triple son con tres lazadas. Una, dos y tres. Entramos, sacamos lana, iremos cerrando lo de dos en dos. Cogemos lana y cerramos dos hilos. Cogemos lana, cerramos dos. Cogemos lana, cerramos dos. Cogemos lana y cerramos. ¿Vale? Repito: uno, dos, tres. Entramos, sacamos lana. Cerramos dos. Cerramos dos. Cerramos dos y cerramos. ¿Vale? Llevamos dos, pues hay que hacer un total de 14. nos lo voy a cortar y así veis lo que se tarda en tejer uno de los corazones, ¿vale? Llevamos cuatro, con este cinco. Seis. Uy, 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 uy. ¿Cuánto llevábamos? Seis, con este serán siete. A ver, voy a corroborar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, pues llevamos 6. Vale. Con este, 7. 8. 9 10 11 12 13 y 14, ¿vale? Y ahora, directamente desde aquí vamos a unir con el siguiente hueco haciendo un punto bajo. ¿Vale? Y ya desde aquí pasamos al siguiente hueco grande y repetimos de nuevo los 14 puntos triple altos, ¿vale? Porque tiene que ser este lado igual que este. Así que nada, vamos allá, empezamos. 1 2 3 4 5 seis, siete, ocho, nueve, diez, 11, 12, 13 y 14. ¿Vale? Y ahora en el siguiente hueco hacemos dos puntos bajos juntos. 1 y 2 y ahora nos volvemos hasta el inicio haciendo puntos bajos ¿Vale? hacemos 1 2 3 en el hueco dos puntos bajos juntos y ahora 1 2 3 aquí que es la punta del corazón vamos a hacer tres puntos bajos juntos 1 2, 3, ahora otra vez, 1, 2, 3, 2 puntos juntos, Uy. y el último punto bajo, ¿vale? Y ya habremos vuelto al principio, Y ahí os queda el corazoncito. Ahora vamos a cortar este hilo largo, largo, porque lo vamos a necesitar para unir las dos partes. Este hilo lo vamos a asegurar en la parte de aquí del centro. Y lo perdemos por dentro de la pieza. cortamos y este hilo vamos a coger con la aguja lanera vamos a saltar un punto entramos por debajo del siguiente salimos por el centro del punto del que venimos volvemos a pasar por debajo del siguiente vale y ahora desde aquí nos vamos a ir hasta la parte de arriba hasta aquí, ¿vale? Hasta llegar al primer punto triple alto. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a tener que hacer dos piezas de estas, ¿vale? Dos iguales. Esta la tengo limpia de hilos, ¿vale? Porque no me hacen falta. Y ahora lo que voy a coger es encararlas así las dos y las vamos a unir. Entonces, solo voy a unir lo que es punto bajo, es decir, el punto alto, el punto triple alto no los vamos a tocar, ¿vale? Y vamos a ir así hasta, dar, hasta, hasta llegar al otro extremo, ¿vale? Vamos a pasar por debajo de los puntos, ¿vale? De las dos partes o también podéis unirlo haciendo puntos bajos, lo que prefiráis vosotros. ¿Vale? Así. Por eso os he dicho que os va a hacer falta el hilo largo, porque tenemos que llegar hasta el otro extremo. ¿Vale? Así. encaramos uno con otro que se queden lo más igualadito posible vale y solo vamos a ir uniendo los puntos bajos vale ya nos quedan poquitos ahí el siguiente así y el último lo que vamos a hacer es que esta parte la vamos a dejar abierta, ¿vale? Porque aquí vamos a meter la esquina del libro, ¿vale? Y se va a quedar ahí perfecto el, el marca páginas, ¿vale? Entonces, ahora lo que voy a hacer es un nudito aquí al lado, hago un nudo. Uy, sí. Y pierdo el hilo por dentro del tejido. ¿Vale? Y cortamos el hilo. Y ya lo tenemos terminado. Voy a por un libro y os enseño cómo queda. Bien, pues ya tenemos aquí el librito. Si nos hemos quedado, digamos, que por esta página, pues cogemos nuestro marca páginas, ¿vale? Lo colocamos así. Abrimos y metemos la página con cuidado de que no se arrugue, no se arruga, ya os lo digo yo. ¿Vale? Colocamos ahí el corazoncito y ya puedes cerrar tranquilamente el libro y guardarlo porque eso no se va a caer se va a quedar ahí y ni se cae ni nada y luego pues simplemente pues coges por donde está el marca páginas abres y ya continúas leyendo tu libro tranquilamente sabes y luego pues si te vuelves a quedar pues por la mitad del libro otra vez pues lo coges y lo vuelves a colocar y así sería así que nada uy, uy, qué curioso el bichillo. Es que es un libro de animalitos muy, muy bonito y, y hay animalitos muy curiosos, la verdad. Pues nada, le lo dejaríamos por aquí, volveríamos a colocarlo así en la puntita del libro y así es como quedaría nuestro marca páginas. Así que nada, espero que te haya gustado muchísimo. Si ha sido así, no olvides dejarme un like y un comentario para saber que te gustan este tipo de proyectos. Y si todavía no estás suscrito, suscríbete activando la campanita para que YouTube te notifique cada vez que subamos contenido y no te pierdas ninguno de nuestros vídeos. Y si me quieres dejar un mensajito, me lo dejas en Instagram y te contestaremos lo antes posible. Muchas gracias por quedarte conmigo hasta el final del vídeo. Nos vemos en el siguiente. Adiós.